Sarris. Hola amigos, soy Panchimani. Panchimani, me cae que perdí los zapatos en huevo. ¿Apareció el Terry al final? Vamos a ver. El sitio por ahí en cama, ¿eh? ¿No aparece? Bueno, si aparece, os le va a salir para Baturucho, pega de salir, no podéis ser un genio. Que vos manda saludos, por cierto. Es un genio desde CEO. Estas no son las gafas de su genio, ¿eh? Bueno, sí, pero... son las de Michael Jackson. Que también está allí, porque no había pruebas de nada. Primero que hago una luga. Porque pasa que con luga para currar era un coñazo, entonces ahí bastante... ¡Quita! He dicho, ¿dónde vas? Se me iba más, entonces nada, tuve que dejarlo, me quedé con gafas. Baila guay, ¿no? Rapaz, baila con los anchos. Más ahora está encantado porque se va a ir a un Houghton. Muy pequeñito. De verdad que se nos está petando aquí arriba a hacer. Estamos realmente bien, que morrera, vale. Estamos riendo gente, vamos. Estamos pensando en cerrar las fronteras. En plan, bella Europa. La puta bella Europa. Claro, porque a ver, tengo tanto tránsito, siempre se te cola algo impresentable. A ver, tenemos allí a San Pedro, allí en plan antidisturbios. Santa Rita, lo que se da no se quita. Y viceversa, momento, comandante. A ver, te fidele, que le llamamos aquí, ¿qué? Estamos feitos un hipster, ¿sí? Vamos a decir, me está barbillo. Tú con chándal pijama, yo con camisón. Pero vamos, mira, esto. ¿Cómo era esto que decías? Ni Dios ni amo. Che, a mí me obligaron. Hala, venga, a fachar un link por ahí. Hala, hasta la victoria. Y nada, se están haciendo muy incómodos realmente, están con feo. Viendo partido de Celta. Bueno, somos nuestro Celta, ¿no? Un equipo celeste. Entonces, yo, cuando marco Celta, por fin, o sea, nos cantamos a Riancheira, hacemos un ¡aleluya! Y entonces, hasta ahora, empezaba el rey. Pero ahora un follón. Empieza el tiempo a play, me amargado, tengo 40 y aleluya, en un follón, así no hay que celebrar un gol. No hay que celebrar un gol igual, pero bueno. Y ahora ya chocó este otro, ¿cómo se llama este canadiense? Este que hacía películas, cosas más hombre, como Fargo y tal. Leonardo, eso, gracias. Leonardo Cohen, unos bajos. Ahora este es un momento para el descenso. Meo, no lo acepto. No sé cómo vamos, creo que estamos llevando a ver. ¿No? ¿No? ¿Dónde fliques? Bueno, total, ¿no hemos preguntado este favor aquí? ¡Sí! ¿Sí? Bueno, pues ven aquí con vos. ¡Oh! Y con los zapatos, el doctor Martín. No me olvido, caravana, ¿eh? Ven aquí por vos. Que si tranqui por aquí, que si tranqui por allá, que si enseñan aquí, que si enseñan a esto, vuestros collones. Eso de Michael, eso lo enseñó Michael, sí. Es que, a ver, todo cansa, ¿entiendes? En un rato sigue este año, por lo que cumple, tío, estábamos allí, los colegas, Dios y tal. Y dice, mira ahí, estamos ahí en 12 frikis barriendo sin saber o cañando colorado. Y dicen, oye Dios, chus. Así cuando estamos entre ellos, digo, chus, resucítame ahí, ¿no? Que acabo con esta tontería, no sé qué a mí. Pero tú, Jesucristo García, ¿dónde vas? Los otros cosas que se me llevan a dormir, no van a valer para nada, hombre. Me cago en mí. ¿Te puedo reencarnar? ¿Te vale? Y yo, vale. ¿Por qué no me dio Michael Jackson? Pero tú... Pero no más que eres negro, joder. Y es así que me ha hecho el poder. Bueno, por lo menos no me eres cero. Ahora sí que somos de su genio. ¿Sabes aquel que dio... que dio racha a Stevie Wonder? Oye, Stevie, ¿a ti no te fode ser cego? Y yo digo, bueno, más me podría ser negro. Muy así. Total,
tal, que estaba el baile que se reencarnaba, tal, y se cuenta por entrar reencarnando y pum, que reencarnaba. Era yo Stram, ¿eh? Stram era aquí en el corazón. Y claro, ya puse en clase. Y. ¿Algo clase? Claro. Y aquí estoy, la verdad que estoy bastante contenta con mi vida punky, porque yo no tuve la época punky, la mi época no. Yo antes de morrer, antes de velar y todo, no era punky, yo era cartero. Era cartero. Cartero de esos que siempre chaman las veces. Chaman Nintendo, que yo daba el pelo y a la nada, todo. Llegaba un mes que no se voy. Un día así normal, ¿eh? Un lunes normal. Luego en casa. Correos. Dos veces. ¿Qué te pasa? ¿Que tienes un malaria? Y así va, ¿eh? Desde el pudo, desde el pudo. ¿Qué ves ahí en un tananza? ¿Es qué? ¿La copa menstrual? ¿Tú me estás loco? ¿Me quieres sacar a alguien aquí? ¡Oh, yo no, macho! ¿Qué me han dejado? Y yo, otra casa. Fuga de cartero está guay. Ya tú lo sabes, ¿no? Hay que más cartas por ahí. Bueno. Hay que más cartas, a ver. Elige una. Tres medias corazones, este no sé si no hay aquí. Nada, otra casa. ¿Sí? Paquete certificado, ¿eh? Espero que se haga un partido. Y ahí va yo. Ahí es una bolsa de asuntos, todo está bien, dos veces. Funcionario, estaba encantada con el chollo, ¿verdad que sí? Funcionaba guay. Hasta que me destinaron a barrio de los país. Vamos ya, hundí un portal. No me abría. Pero cuando estoy en el chollo, ahora me aporta. Coño, mamá. ¿Qué son los de un fillo? ¡Ay, que no te reconocí así con la gorra de cartero! ¿Pero qué gorra, mamá? Si es un tupé. Una cresta, tupé, bueno, me quieras llamar. Es un punky hopper ahora. ¡Ay, punky hopper, qué disgusto! Yo voy chicho, y ya voy. No digo nada, pero he quedado de penosa. No digo ni nada, ni con nada. Muy bien, muy bien. Pero bueno, es una gorra, bueno, yo. Y un día estaba ahí. Bueno, ya sabes, ¿no? Push, push, push. No era bien esa, ¿eh? Push. Escuchamos. Ese no es un eco. Se lo echamos la rueda, además por aquí. ¿Sí? ¿Eres tú, cariño? Sí, nena, somos tu gran amor, Shorty George. Anda, pasa, que te suma la vida. Dame el trenecito. Ay, mira, guarda, hostia, dos y media. Se lo estoy haciendo tal. Ay, qué más. Pero tú no te vas a estrellar. Entonces, yo digo, cuando voy a bar. Entonces, luego voy a bar, que ponemos todos, lo acabas de borrar, vamos a bar. A contarlo, ¿no? A contarlo con los amigos. No voy a quedar ahí porque no se lo voy a ver, pero bueno, como si fuera un bar. Ahí tenemos que ver. Entonces, claro, cuando yo le follaré contando después con Pérez y señal. Pero es muy estético por los bares, no te contras una idea. Jeje. Y otro ahí. Jaja. Ese señor de feo, sin sin chan chan o sin chan, que todos conocen. Pero en nada quiero un baile más guarro que a la embala. Así que. A partir de ahora, cuando bailen Shin Shan, bailen con fundamento y con guarrerío. ¿Eh? ¿Vale? Y si no, mejor aprendan los thriller, ¿eh? Que algún día vamos a resucitar todos y ni Dios vais a ver la coreografía.